they were able to see El Paso and how it's been affected also by NAFTA, because I know that you're representing the Mexican side of the effect of NAFTA, but also here in El Paso as a border city, we've also been very affected by NAFTA. But my question was going to go more towards the infrastructure. So you mentioned that NAFTA was supposed to create an infrastructure for Mexico to be able to increase the industries and therefore increase the GDP. But how is the infrastructure of the border regions where the free trade has actually taken place accounted for? Is it on a federal level or is it on a state level? Because like you also said, jokingly, that Juarez is not part of Chihuahua, and representing that is also not part of Mexico, hence a hot zone for the drug zone. How does the government deal with NAFTA and areas such as Juarez and justify NAFTA and what it's trying to do? Well, infrastructure for border crossings is mostly at the federal level. Some of it has been done by private public partnerships. Some of the crossings have been financed by the private sector. But indeed, there has been a lot of construction. But yesterday we went to Juarez, and it was incredible to see. Fortunately, Francisco Pancho Uranga had a great idea to walk through the border in San Jerónimo, Santa Teresa. But the people coming back, they probably were waiting to cross for 2 hours. So that means that infrastructure is required, not only in the sense of more gates, more agents, better train agents and more expeditious electronic processes. So all of that investment is federal. It has to happen. And I see the federal investment as far as like ports of entries, but I was targeting more towards the infrastructure of the city itself in addressing safety issues. And before, it used to be more like infrastructure for the people, because there wasn't enough infrastructure to sustain all the migration that was coming from the south to the north to fill the textile industry and other corporations that were needing jobs to be filled due to NAFTA and the high demand for jobs, which is not an issue anymore because migration has left Ciudad Juarez because of the situation. But migration is still coming from the south to the north, right? So I guess maybe my question was more towards like targeting safety-wise. Like, does NAFTA do anything to ensure that where there's free trade agreement, it should be safe and not keep ignoring it and only look at statistics and numbers as far as the profit and 2 million jobs being created, where there has been other jobs that have been lost and maybe they're not being accounted for, like in particular in the Sierra of Chihuahua, where a lot of people that were in the agricultural business are no longer in that same business as far as doing it legally, but have been co-opted by illegal drug organizations to be able to fulfill their needs, and other people have migrated. Well, if you want, we can talk a little bit at the reception. Okay? Well, thank you very much to all of you. Dr. Blanco! How do you justify mass murder? How do you justify mass murder? Poverty and economic degradation! In the name of economic growth! Who do you serve, Dr. Blanco? The rich class elite! Or those who accumulate wealth? At the cost of their dignity and lives. ¿Cómo es ese deber de NAFTA para poder invocarle a las corporaciones? O sea, para ver como un límite, porque entonces va a ser como un límite para qué. O sea, vamos a suponer que aquí en El Paso antes había las fábricas textiles, ¿verdad? Había muchísimas. Sí. Entonces entró NAFTA y se fueron todas a México. Y luego se fueron aquí, a China. Exacto. Fueron todas a China. Entonces no hay como un límite, porque la gente, o sea, son explotadas aquí. Y luego va a México y son explotadas. Y luego la gente que viene al sur es explotada. No van a China. Es como
una manera de, o sea, el término que está usando de explotación es un término que tiene bastante de emotivo adentro. Cuando tú le preguntas a una gente qué quieres tener, este trabajo o no quieres tener trabajo. No, claro, pero pagan muy poco. O sea, de peor nivel de educación, ese nivel es el trabajo que me dan hoy. ¿Sí? Entonces, aquí había esos trabajos textiles antes, que después, con los salarios que se les pagaba, ya se hicieron que no son competitivos. Entonces, se fueron a México, no, se fueron a China. Entonces, la economía es como... Pero si te pones a ver, ¿no?, los trabajos que hay aquí y los trabajos que hay en Juárez, son mucho mejores que los que había antes. Mucho mejores. Pagan mucho mejor. En algunos sentidos, pero en otros sentidos siguen permaneciendo igual. O sea, se me hace que la economía no es humanitaria, ¿no? La gente. No. O sea, yo nada más pregunto lo que es. La gente que está trabajando, los peores trabajos que hay en Juárez, lo hace gente que llega a Juárez sin educación. Sin educación. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Pero es eso una excusa para explotar a la gente? No es. No es, pero es gente que no tenía chamba antes, no tenía trabajo, vivía en el campo sin chamba. Entonces, ese primer paso, lo que uno espera es que los hijos y las hijas lleguen al siguiente paso, que los hijos vengan a estudiar aquí. Sí, nada más que pues es un tema que es mucho más complejo, ¿verdad? Es muy, de complejo, de lo que pero no es, porque no ni es, había no sistema parte, educativo, ni sistema de salud para poder sostener todo eso. Entonces, también culpa mucho a México de decir, sin lugar a dudas, vengan, nosotros necesitamos muchos trabajos, mucho dinero, y luego el resultado es ahorita lo que está pasando. Pero, o sea, la gente que llega sufre muchísimo. Claro. Muchísimo. Claro. Y en ese sentido sí hay una responsabilidad de decir, a ver, tenemos un problema, esta gente se está escapando, el centro de México está buscando trabajo, ¿cuál es? Hay que tratar, hay que darle la infraestructura, de transporte, infraestructura de educación, infraestructura social, y eso. Pero sí hay que pensar pero no es, se están moviendo del centro de México, ¿verdad? Ah, no, pues porque no había trabajo. ¿Y por qué no había trabajo? O sea, después de la implementación de NAFTA, no. Se perdieron muchos trabajos. No es cierto. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Y te repito, en NAFTA, maíz. El primer año, la obligación era importar 1.2 millones de toneladas. ¿Sí? Era nuestra obligación. Se importaron 1.6. ¿Y sabes por qué? Porque México no produce suficiente maíz. Pero antes, ¿sí? Entonces, la entonces, importación de NAFTA, México se estaba soportando a sí misma antes de la implementación. Oye, tengo una pregunta. Es cierto, nunca hemos producido suficiente maíz. Nunca. ¿Qué pasa en Chihuahua? Como en Chihuahua antes había mucha gente que cultivaba tierras para la agrícola, ¿verdad? Sí. Entonces entró NAFTA y muchos no le entraron a poder. No, deja, nada más, porque yo lo que he visto nada más, ¿verdad? Entonces antes de que... Lo que te han dicho. No, lo que he visto. Te han cuenteado. No, porque yo de hecho apenas fui a Chihuahua la primera semana de enero y me tocó ver muchas cosas que tenía 8 años que no iba. ¿Sabes por qué? Porque hay sequía. Hay sequía. Chihuahua hay sequía ahorita. ¿Y eso qué significa? O sea, que no hay agua. No plantaron. No, pero vamos a suponer. ¿Pero cómo si hay agua para plantar marihuana? Hay un artículo muy bueno. We're here because you were there.